Tauro, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Esta sin duda va a ser una buena semana para ti, Tauro, pero hay que aplicar eso que la abuela les dice tanto en este canal. No es lo que decimos, mis ángeles, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Esta semana tendrás que ser muy cuidadoso con lo que dices y con lo que haces. Prohibidos los temas espinosos, prohibidos los ambientes demasiado eléctricos. Si tú vas a entrar a platicar con la familia o con algún amigo y tú ves que está un poquito tóxico el ambiente, mejor despedirte. ¿Por qué? Porque tú digamos que eres, ay, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Un guerrero de causas perdidas. Y tratando de hacer entrar en razón a los demás, podrías tener bastantes problemas esta semana. Así es de que vamos a ensayar en nuestra mente esta semana, me alejo de todo lo que no sea cordial, me alejo de todo lo que sea agresivo y no voy a intentar cambiar al mundo porque eso yo ya sé que es imposible. Si cuidas esto, tu semana va a ser muy agradable. Sin embargo, si se te olvida, pues vas a tener una semana con bastantes agarrones con la familia y con los amigos y te vas a sentir muy desgastado al finalizar la semana. Así que mejor, ya lo sabes, vamos a evitarnos, vamos a ponernos ese aceite que hace que se nos resbale todo. Y cualquier cosa que nos digan, una sonrisa, y si tú lo dices, seguramente tienes razón. Pero nada de discusiones. Y bueno, en el amor para los casados. Bueno, como lo acabo de decir, mis ángeles, hay que cuidar nuestros comentarios, sobre todo esas palabras de estás gordo o gorda. Ya se te cayó todo el pelo. Ay, diario estás sin arreglar, arréglate, ay, báñate, hueles mal. Antes eras guapo o guapa y yo no sé qué te pasó. Mira, nada más te pusiste igualito que tu papá o que tu mamá. Ay, sí, eso que dicen de que si quieres ver cómo va a ser tu pareja de viejo hay que ver a tus suegros. Ay, no, a mí se me hizo realidad. Esos comentarios tal vez puedan ser de tu parte a manera de broma, pero esta semana tu pareja no va a estar tomando bien ni las bromas ni la crítica. Así que mucho cuidado esta semana, Tauro. Vamos a tratar de ser agradables. Tú eres uno de esos signos que son súper cuidadosos, son románticos, o sea, tienen lo suyo, los Tauros. Y eso yo creo que te va a ser de más ayuda esta semana que cualquier otra cosa. Así es que ya lo sabes, con la familia y con la pareja esta semana vamos a evitar las bromas, Tauro. ¿Y por qué no? Vamos a sacar toda esa energía positiva que Júpiter te va a traer esta semana. Y vamos a comunicarnos mejor, a tratar de volver a encontrar ese punto de romanticismo que has estado perdiendo y por qué no un poquito de privacidad con tu pareja esta semana tampoco te va a caer mal. Así es de que si tienes niños que te los cuide tu mamá o la mamá de tu pareja y vamos a hacer una cenita romántica, vamos a revivir esos momentos lindos que has ido perdiendo con el paso de los años. Pero ya lo sabes, ¿eh? A cuidar lo que decimos con nuestra pareja esta semana. Y bueno, en el amor para los solteros. A Tauro, las salidas con amigos, el distraerse un poquito, me le puede hacer muchísimo bien esta semana. Sobre todo porque en esos encuentros podrían conocer una persona interesante. Tauro va a estar con muy buena conversación y bueno, Tauro es sexy hasta con una mirada, caramba. Así es de que no van a tener problemas para que me les echen un piropo o para que alguien diga, caramba, pero este angelito, ¿cuándo se cayó del cielo? Porque de que se van a ver lindos, pues sí. De que son atractivos, pues sí. Pero de que no los van a ir a ver a su casa, pues sí. Así que hay que salir esta semana y quien quite te encuentras con el amor de tu vida y ya, si no es el amor de tu vida, ¿por qué no una persona que te puede resultar muy interesante? Y bueno, en el tema de la salud,
Esta yo creo que va a ser una muy buena semana, sin embargo, por ahí anda Saturno, así es de que no te extrañe sentirte un poquito cansado, un poquito fatigado, y ¿por qué no? Un poquito reflexivo, pensando en aquellas cosas que no tienen solución, pero que por alguna extraña razón no dejas de pensar en ellas. El consejo de la abuela, relájate. Las soluciones llegan cuando tienen que llegar, no cuando las estamos buscando, Tauro. Esta semana disfruta de una buena semana. Si puedes dormir un ratito en las tardes porque tu trabajo te lo permite, pues échate tu siestecita que te va a caer estupendo. Estupendamente, y trata de dormir por las noches tus horarios completos. Y por supuesto, lo que siempre les recomiendo, antes de entrar a casa hay que dejar los problemas del trabajo y de la calle afuera. Cuando entramos, pues respiramos hondo, ponemos la mejor de nuestras sonrisas y entramos a casa dispuestos a pasar pues por lo menos unas horas en familia antes de ir a dormir. Fíjate, Tauro, que yo creo que tomando en cuenta que estamos en la recta final del año, esto de verdad que es bien importante. Así es de que disfruta la familia, fortalece tus lazos familiares y ya sabes, no hay que llevarnos el trabajo a casa. Como siempre les digo yo aquí, bueno, últimamente no se los digo tanto porque con la pandemia creo que todos hemos modificado algunas cositas en nuestra manera de vivir, pero mis angelitos, en la vida hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Te dejo con eso. Y bueno, mis ángeles, hablando de trabajo, aquí todo parece ser que vas a tener una semana, pues si bien un poquito estresante, porque te pueden salir algunas cositas en el camino que no tenías programadas. Pues también es cierto que vas a contar con el apoyo de tus compañeros y las cosas se te van a facilitar. Pero acuérdate, ¿eh? No forzamos situaciones. Si lo intentamos una vez y no salen bien las cosas, ok, vamos por la segunda. Si la segunda vez nos vuelven a salir mal las cosas o por una o por otra cosa no podemos avanzar, es tiempo de entender que algo o alguien nos está deteniendo para evitarnos algo malo. Así que nada de forzar situaciones, deja que las cosas se vayan dando, por supuesto, sin que tú dejes de cumplir con tus obligaciones y no permitiendo que te distraigan esos compañeritos de trabajo que únicamente van a desayunar y a platicar. Tú vas a trabajar y de hecho, créeme que tus jefes conocen muy bien tu trabajo y por ahí te están echando una miradita que yo creo que te va a traer cosas buenas iniciando el próximo año. Así que no dejes de trabajar. Pero alejado de esas personas que te quitan el tiempo. Esta semana se pueden dar algunas cositas que tenías paradas. Ya sabes, a veces hablamos con un cliente, a todo nos dice que sí, pero pareciera que pues, no está dispuesto a cerrar un negocio o a darnos una cita, qué sé yo. Bueno, esta semana algunos de estos negocios o de estas citas se te pueden llegar a dar, así que bien animado y dispuesto a que todo te salga muy bien esta semana. La semana de trabajo va a ser bastante buena, ya va a depender de ti si esta se hace realidad o si tú la complicas con una mala actitud. En el tema del dinero, esta semana prohibido realizar pues grandes transacciones de dinero, ya sean tuyas o de algún cliente tuyo. Muy mala semana para correr riesgos. De hecho, yo digo que esta semana no es bueno que los corramos, porque podríamos estarnos equivocando en algunas cosas, aunque eso sí, Tauro, si revisas muy bien las cosas, si lees todas las letras chiquitas y no te queda de otra más que dar un sí o un no, pues adelante si no te queda de otra. Pero si puedes posponerlos un poquito mejor. En casa, pues lo más seguro es que si tengas algunos problemas relacionados con el dinero, te recuerdo, Tauro, que el dinero es algo que viene y va. Y hay muchas cosas que no nos compra el dinero. Así es de que vamos a tratar de ser pacientes con la familia y si hay gastos que no podemos hacer, pues hay que decirlo, hay que dar los porqués, hay que explicar.
haciendo que la familia concientice que se vienen muchísimos gastos a fin de año y qué mejor si tenemos por ahí un guardadito. Gastar todo lo que tenemos nunca es buena idea y bueno, a Tauro le fascina la seguridad económica, así es de que no permitas que te convenzan esta semana. El dinero, su mejor lugar va a ser el banco o tu alcancía, pero dinero gastado es dinero que no recuperamos, que no se te olvide eso esta semana. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, esta podría ser una muy buena semana para ti en cuestión de familia, si es que tú lo quieres, por supuesto, porque una cosa es que las estrellitas digan que vas a tener una buena semana y otra es que tú vayas a andar de mal humor y decidas que no. Definitivamente esta semana no te gusta para hacer vida familiar. Pero el consejo de la abuela es que te relajes, que disfrutes a tu familia y que ayudes a aquellos que necesitan tu consejo. Tú eres muy juicioso, Tauro. Generalmente piensas mucho las cosas y pues te gusta ir a lo seguro. Esta semana regálales un poquito de seguridad a aquellos de tu familia que tú veas que andan un poquito perdidos. Y bueno, a algunos de tus amigos no solamente te van a dar buenos consejos a ti, sino que tú también se los vas a estar dando a ellos, aunque aquí sí. Trata de no personalizar, es decir, si te piden un consejo para la pareja de algún amigo, no des el consejo pensando en lo mal que te cae la pareja o, no sé, en lo poco merecedora o merecedor que es esta persona de tu mejor amigo. Trata de ser objetivo y dar consejos. No basándote en si te cae bien o mal la persona. Más bien yo creo que deberías ir directo al problema y créeme que te lo van a agradecer bastante, porque esta es una de esas semanas donde Tauro va a estar haciendo milagros con sus consejos. Entonces ya lo sabes, Tauro, disfruta esta semana. Vamos a relajarnos, vamos a tratar de que esta semana se vaya rápida. Y sobre todo vamos a tratar de ser felices, porque acuérdate que la felicidad, eso es algo que nosotros elegimos, ya lo decía Buda, ¿eh? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, ese sí que es opcional. A ser positivos, a ver las cosas lo mejor que podamos, mis ángeles, y ya saben, alejarnos de gente negativa que lo único que nos trae en nuestra vida son retrasos, contratiempos, inseguridad, que es lo último que tú necesitas esta semana. Pero bueno, mis angelitos, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? Si les gustó, me regalan su like. Si quieren ayudar a la abuela, por favor, compartan este video con todos sus amiguitos para que me ayuden a crecer y poder dedicarles más tiempo. Y si no están todavía suscritos a mi canal, pues ¿qué están esperando, caramba? Hay que suscribirse a mi canal o que no les gustan los jaloncitos de orejas, yo aquí los regalo, ¿eh? Totalmente gratis. Así es de que dale en el botón de suscribir. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, que tengan una maravillosa semana y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones, mis angelitos.